Hola, ¿qué tal, majas y majos? Soy JGo Acrobatel y os traigo hoy, después de cierto tiempo, el vídeo de opiniones que comenté hará unas dos semanas más o menos. El vídeo de opiniones sobre FIFA y Pro Evolution, este pequeño pique que tenemos. Lo dije que lo iba a hacer hace cierto tiempo, pero bueno, he tenido muchas cosas en mente, así que se ha retrasado un poquito. Pero bueno, el lado bueno es que hay más información sobre la que puedo hablar y va a estar más nivelado de lo que en un principio pensaba que iba a ser. Así que, bueno, vamos a empezar, pero todo este vídeo va a ser un poco sobre, en perspectiva también con años anteriores, cómo ha ido evolucionando esta guerra entre FIFA y Pro. Y todo esto desde mi limitada visión sobre el mundo del fútbol. Me gusta el fútbol, pero yo sé que hay gente que se conoce todo como debe ser. Yo hablo más como seguidor de videojuegos, no tanto de fútbol en sí. Me gusta mi equipo y me gusta ver sus partidos, bla bla bla. Como digo, hay gente que realmente sabe, así que todo esto está más enfocado en el mundo del videojuego. FIFA y Pro, hay muchísimos jugadores de Pro. Digamos que fue el inicio. FIFA empezó, creo que con FIFA 96 o algo así. Antes de esto estaba International Superstar Soccer, que es el juego de Konami, que luego pasaría a llamarse Pro Evolution Soccer, bla bla. Entonces era el juego estándar que había, pues por ello tenía muchos seguidores. El juego era bastante bueno. Yo recuerdo jugar con mi hermano y mis primos en Super Nintendo. Divertido, por supuesto, tampoco había otra cosa, pero era muy divertido. No es que por no haber otra cosa, es como la caca que había y ya. Bueno, pues empezó a salir FIFA, que fue un juego de, pues, en tres dimensiones, al igual que empezó a serlo Pro Evolution. Y pues bueno, pues era su competencia, estaban ahí los dos, pero pues claro, Pro Evolution tenía muchos años de sacar juegos de fútbol, obviamente iba a estar a un nivel superior. Pero bueno, FIFA pues fue su rival de americano y poco a poco fue mejorando. Y yo diría que el primer FIFA que a mí me gustó realmente fue FIFA 2000, que se lo regalé a mi hermano por... Era mi cumpleaños, pero se lo regalé a él. Y desde entonces, personalmente desde entonces me gustó FIFA, pero es que FIFA ha sido un no parar en mejorar. Pro Evolution también ha mejorado, por supuesto, pero ha perdido un poco el favor de la mayoría del público. Por supuesto, sus fans incondicionales siguen pensando que es mejor, y los fans de FIFA dirán que FIFA es mejor. Yo no digo cuál es mejor o peor, porque cada uno tenemos nuestros gustos, pero sí, ha ido perdiendo un poco el favor de masas del público. Mucha gente que era de Pro se pasó a FIFA. Y bueno, así ha sido. Y ya centrándonos en los últimos años, que es a lo que quería ir yo, bueno, pues eso, FIFA con licencias, con equipos, competiciones, estaba eclipsando a Pro Evolution, pero quitando eso, por supuesto, jugar con un equipo, con tu equipo, y ver que no es ni siquiera el mismo nombre, porque solo los equipos grandes tienen su propio nombre en el juego, pues era un poco patata. Pero bueno, se jugaba, era un juego de fútbol, como a lo que voy, un juego de fútbol que es entretenido. Y a ver que me organice un poco las ideas. Bueno, pues aparte de tener muchísimas más licencias y todo esto, cosa que Pro Evolution ha igualado en los últimos años también, yo creo que el golpe fuerte que ha dado FIFA a Pro Evolution, cosa que ya empezó a despuntar hace más años, fue con FIFA 12, el Impact Engine, que yo lo vi, o sea, como os digo, yo soy seguidor de fútbol, me gusta mi equipo y poco más. Pero yo vi el Impact Engine que de EA Sports y era una cosa que me parecía absolutamente brillante. O sea, el hecho de unas físicas reales, las consolas, los videojuegos, como queráis llamarlo, hace mucho tiempo que ya no son solo gráficos, porque el hecho de tener unos gráficos increíbles y que las animaciones sean totalmente ortopédicas no ayuda para nada. Yo prefiero mejor animación a menor gráfico.
si tengo que elegir entre una de las dos, yo prefiero una animación que sea realista. Entonces, el FIFA tenía muy buenas animaciones muchos años antes, pero el Impact Engine, el hecho de los choques entre jugadores, todo esto, las fuerzas y tal, fue una cosa que fue tremenda. Obviamente sí, tenía sus bugs, hay unos vídeos por internet muy, muy graciosos de sus bugs, de cómo saltaban y cosas absolutamente irrealistas, pero en sí el Impact Engine era muy bueno. Y yo creo que ahí fue cuando FIFA empezó a... A ver, no empezó. Cuando FIFA, podemos decir, remató a Pro Evolution. FIFA 13, me parece una actualización del 12. Todos los juegos de fútbol son... Pues sí, tienen mejores gráficos, tienen los nuevos equipos, las nuevas equipaciones, quiero decir. Pero bueno, ahí hay. Entonces, lo que marcó la diferencia fue este Impact Engine, que luego en FIFA 13, pues a mí me quedó un poco igual. Pro Evolution 13 yo creo que ha sido uno de los buenos, de los mejores también. Y bueno, con el editor de estadios y todo esto. Pero yo, en mi opinión, sí estaría un poco por debajo de FIFA 13. Teniendo en cuenta que FIFA, perdón, que Pro Evolution 13 mejoró muchísimo. Pero bueno, entonces, a la actualidad, FIFA 14 y Pro Evolution 14, 2014. A la actualidad, yo personalmente me quedo con Pro Evolution a esperas de probar cualquiera de las dos demos. Si hubiera hecho este vídeo hace una semana, sería muy diferente lo que diría, porque en esta última semana he visto cierta información y ciertos vídeos de Pro Evolution Soccer 2014 que me están cortando un poco las alas, porque me está decepcionando, a esperas de probar la demo, de probarlo yo mismo. Pero lo que estoy viendo últimamente me está dejando muy frío de Pro Evolution 2014. Bueno, pues igual que FIFA 12 rompió molde con el Impact Engine, Pro Evolution ha buscado el soporte un poco de un nuevo motor, que es el motor de Hideo Kojima, es el Fox Engine, que es, bueno, va a ser multigeneracional, va a estar en la presente generación, en la nueva generación, es muy, un motor muy reescalable y que tiene unas muy buenas iluminaciones físicas, bla bla bla, muy bien. Y pues es un motor que al mercado va a estrenarse con Pro Evolution, porque Metal Gear Solid 5 llegará después, pero bueno. Pues yo lo veía interesante, dije, vaya, un nuevo motor, por fin Pro Evolution va a dejar de seguir con el mismo... Bueno, mucha gente ya tiene esta idea, de seguir con... Renovándose, como decía, como una actualización del juego anterior. Entonces dije, vale, nuevo motor y el motor de un estudio, Kojima Productions, que es una cosa, uno de los mejores estudios a nivel mundial a día de hoy y desde hace muchos años. Entonces dije, bien, bien, me gusta la idea. Luego ya se vieron imágenes y tal, y mucha gente dijo, ah, pues no parece tanto, ¿no? A mí me gustó bastante, pero luego empezaron a salir, empezó a salir más información. Uy, voy a tener que cortar ahora. Dejadme que vea cuánto queda. Sí, voy a cortar y hago una segunda parte. Nada, no os perdáis la segunda parte, FIFA 14, Pro Evolution 14. Y dadle al link, soy JCodoAcrobatel, like, comentar y todo eso. Id con Dios, chatos.